Buenos días. ¿Qué tal? Vamos con la última clase de Vinyasa. Vale, la última clase online. Ya, como sabéis, el lunes empezamos las clases presenciales. Bien, hoy Vinyasa. ¿Os vais tumbando o podéis quedar sentados o sentadas? ¿Estáis como estéis? ¿Que la espalda se mantenga alargándose? La barbilla un poquito hacia abajo. Brazos relajados hacia los lados. Podéis cerrar los ojos, podéis mantener la mirada perdida. Y os vais centrando en vuestra respiración. Simplemente sentidla. Observar sin juzgar. Sentir dónde la tenéis. Quizás esté en el abdomen. Quizás esté en el pecho. Intentamos que se dirija hacia el abdomen. Siente todo tu cuerpo. Toma una inhalación profunda. Con tu próxima exhalación empieza a hacer círculos con la cabeza sin levantarla del suelo o si estás sentado o sentado sin ir muy atrás. Atención plena a la respiración. Intentamos llevar el ritmo que lleva nuestra respiración. Cambia el sentido. Ve parando, si estás sentada o sentado, túmbate. Estira tus piernas. Bascula tu pelvis un poquito buscando que las lumbares se acerquen un poquito al suelo. Inhala, sube brazo, enlaza los dedos gordos, suelta el aire arriba y al volver a inhalar, lleva tus brazos hacia atrás y estira tus pies hacia adelante. Respira. Siente tu cuerpo. Siente tus hombros. Busca que tus hombros se alejen de tus orejas. Respira ahí. Siente cómo todo tu cuerpo se estira. Inhala, eleva brazos. Exhala, bájalos. Presiona tobillo, relaja tu cuerpo y siente cómo se encuentra ahora tu cuerpo. Siente cómo se encuentra tu espalda, tus piernas, tus brazos. Y respira. Respira como el cuerpo te pida. Inhala, vuelve a subir tus brazos junto a tus pies y cambia el cruce. Suelta el aire y al volver a inhalar, dirige tus brazos hacia atrás y hacia el suelo y estira bien tus piernas. Respira. Siente otra vez tu posición. Siente todo tu cuerpo.
Inhala, vuelve a subir brazo, quita el cruce, sala, baja brazo, relaja piernas, vuelve a sentir tu posición. Respira como el cuerpo te pida. Inhala y al exhalar trae tus rodillas al pecho. Sujétalas, siente el cambio de posición, posición relajada. Separa un poquito rodillas y vamos con los círculos. Atención plena a la respiración, busca que los círculos vayan al ritmo que va tu respiración. Cambia el sentido. Ve parando en el centro, estira tus dos piernas arriba, sujeta tus piernas por detrás de las rodillas. Inhala, lleva tus piernas un poquito atrás. Exhala, siéntate. Inhala aquí, alarga, acerca los pies un poquito más a ti. Coloca tus manos detrás de tu cuerpo y vamos arriba. Empezamos con el vinyasa. Empezamos con saludos al sol. Primer saludo al sol va a ser sencillo, pero con repeticiones, ¿vale? Vamos a llevar y a traer la pierna hacia adelante y hacia atrás. Haremos varias variantes dentro del saludo al sol, pero son variantes muy sencillas. El resto de saludos al sol se irán complicando un poquito y sí que os recomiendo que tengáis a mano un bloque, por lo menos por si lo necesitáis en algún asana, en alguna postura, en alguna variante, que lo tengáis muy a mano. Podéis colocarlo en la parte de adelante, a la derecha o a la izquierda, o justo delante de vuestra, como queráis. Bien, colocaros al principio de la esterilla y colocar bien Tadasana, postura de la montaña. Pies y piernas activos, bajulamos pelvis, activamos abdomen, alargamos, activamos manos y brazos. Inhalamos y al exhalar, manos juntas al pecho. Inhalamos, subimos brazos. Exhalando, doblamos rodillas y bajamos. Inhalamos, llevamos la pierna derecha atrás en un gran paso. Exhalamos, bajamos caderas hacia el suelo, mirada hacia adelante. Inhalamos, volvemos a elevar caderas. Exhalando, traemos la pierna adelante. Inhalamos, derecha atrás. Exhalamos, bajamos cadera, inhalamos, subimos cadera, exhalamos, traemos la pierna, inhalamos atrás, exhalamos, bajamos, inhalamos, subimos y exhalamos, traemos. Última y continuamos con el saludo al sol. Inhalamos atrás, caderas hacia adelante y abajo, retenemos aire, plano inclinado, exhalando, bajamos rodillas al suelo, solo rodillas. Cuatro apoyos. Inhalamos, miramos adelante, hundimos espalda. Respiramos un poquito aquí. Exhalamos, subimos espalda, miramos hacia abajo. Movimiento continuo y con nuestra respiración. Inhalamos, miramos adelante, hundimos espalda. Exhalamos, subimos espalda. Miramos hacia abajo. Inhalamos. Exhalamos, inhalamos, exhalamos, cambiamos la posición de los pies, inhalamos, nos colocamos con espalda recta y exhalamos V. Inhalamos aquí, colocamos bien nuestra V invertida, hombros mirados hacia atrás, caderas que se elevan,
Tomamos aire y al soltarlo vamos con el movimiento de talones hacia el suelo. Inhalamos, al exhalar estiramos pierna derecha, dirigimos talón derecho al suelo. Inhalamos, flexionamos, exhalamos izquierdo. Inhalamos, flexionamos, exhalamos derecho. Inhalamos, flexionamos, exhalamos izquierdo. Inhalamos, flexionamos, exhalamos derecho. Inhalamos, último. Flexionamos, exhalamos izquierdo. Inhalamos, flexionamos, exhalamos pierna derecha adelante. Inhalamos aquí, al exhalar traemos la izquierda. Inhalamos, subimos. Exhalamos, manos juntas al pecho. Tadasana, postura de la montaña, cuerpo muy activo, alargamos, exhalamos, manos juntas al pecho. Inhalamos, subimos brazos. Exhalamos, flexionamos y bajamos. Inhalamos, izquierda. Exhalamos, caderas hacia adelante y al suelo. Inhalamos, subimos caderas, exhalamos, pierna adelante. Inhalamos, izquierda. Exhalamos, bajamos caderas. Inhalamos, subimos caderas. Exhalamos, traemos el pie adelante. Inhalamos, izquierda. Exhalamos, caderas hacia adelante y al suelo. Inhalamos, subimos, exhalamos, pierna adelante. Inhalamos, izquierda y seguimos con el saludo al sol. Retenemos plano. Exhalamos, bajamos rodillas. Colocamos nuestras rodillas un poquito más atrás, cuerpo hacia adelante, caderas adelantadas de nuestras rodillas. Hombros alineados con muñecas. Desde aquí, inhalamos, alargamos, exhalamos, flexionamos un poquito codo. Inhalamos, estiramos brazos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Mientras más fuerte quieres que sea, mientras más profunda quieres que sea tu asana, más estirada debes de tener tus piernas. Exhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Subimos, giramos las manos. Un poquito hacia adentro y las separamos. Inhalamos, al exhalar, bajamos. Inhalamos, estiramos. Exhalamos, bajamos. Inhalamos, estiramos. Exhalamos, bajamos. Inhalamos. Exhalamos. Exhalamos. Última. Exhalamos. Cambiamos la posición de los pies y de las manos. Exhalamos. V invertida. Inhalamos. Llevamos nuestra pierna izquierda adelante. Exhalamos. Derecha. Inhalamos. Subimos. Exhalamos. Manos juntas al pecho. Bien, empezamos con las otras variantes. Vamos a empezar siempre los saludos al sol, subiendo manos y talones. O sea, preparamos Tadasana y cuando la tengamos, manos y talones. ¿Vale? Tres veces, a la tercera bajamos. Colocamos pies juntos o un poquito separados. Separamos bien dedos de los pies, pies y piernas activas, basculamos pelvis hacia adelante, abdomen activo. Manos y brazos activos, alargamos, exhalamos, manos juntas al pecho. Inhalando, subimos manos y talones. Exhalamos, bajamos, manos juntas al pecho, talones al suelo. Inhalamos, arriba. Exhalamos, abajo. Inhalamos arriba, última, y ya bajamos al suelo. Exhalamos, vamos flexionando rodillas a la vez, que los talones se van dirigiendo hacia el suelo y las manos también. Inhalamos, alargamos, exhalamos, acercamos un poquito el cuerpo hacia nuestras piernas. Movimiento progresivo. Respiramos ahí, buscamos que nuestro cuerpo se alargue, que no haya molestias en lumbares. Inhalamos, llevamos derecha, seguida de izquierda. Más inclinada. Exhalamos, chaturanga. Inhalamos, cobra. Exhalamos, V. Inhalamos, plano. Exhalando, bajamos.
Inhalamos cobra, exhalamos V. Inhalamos, levantamos todo lo que podamos nuestra pierna derecha. Alargamos aquí y respiramos. Exhalamos, bajamos la pierna y la llevamos hacia adelante, siempre la derecha. Desde aquí, mano derecha apoyada en el suelo o en el bloque. Inhalamos, subimos la mano izquierda. Exhalamos, la bajamos, la izquierda. Inhalamos, subimos la derecha. Exhalamos, caminamos con el pie derecho hacia el medio, buscando que nuestro cuerpo gire un poquito y se coloque alineado. Mirado hacia arriba, hacia adelante o al suelo. Exhalamos, bajamos la mano, continuamos con la pierna hacia atrás, plano inclinado. Respiramos en el plano. Exhalamos, bajamos. Inhalamos, cobra, intentar hacer chaturangas. Exhalamos, V. Inhalamos, plano. Exhalamos, chaturanga. Inhalamos, cobra. Exhalamos, V. Inhalamos, levantamos todo lo que podamos nuestra pierna izquierda. Alargamos bien la pierna, bien estirada. Exhalamos, la bajamos y la llevamos hacia adelante. Inhalamos, elevamos la mano derecha. Exhalamos, la bajamos, inhalamos, subimos la izquierda. Exhalando, caminamos con el pie izquierdo hacia atrás, a la vez que vamos girando todo nuestro cuerpo. Exhalamos, bajamos, inhalamos, llevamos la pierna atrás al lado de la otra y respiramos en el plano. Exhalamos, chaturanga. Inhalamos, cobra. Exhalamos, V. Inhalamos, plano. Exhalamos, chaturanga. Inhalamos, cobra. Exhalamos, V. Inhalamos, llevamos la derecha hacia adelante. Caderas un poquito arriba, giramos el talón de atrás y apoyamos el pie. Vamos a Virabhadrasana 2 o el guerrero 2. Inhalando, subimos la mano, la mano izquierda y eso ayuda a que nuestro cuerpo se eleve. Pasando a Virabhadrasana. Respiramos. Inhalamos, vamos atrás con nuestra mano izquierda, subimos la derecha, exhalamos adelante, inhalamos atrás, exhalamos adelante, inhalamos atrás y exhalando bajamos, deshacemos, inhalamos, retenemos, plano. Mano derecha, mano izquierda al centro. Inhalamos, subimos la mano, giramos a la derecha, subimos mano derecha. Exhalamos, bajamos. Inhalamos y al exhalar, chaturanga. Inhalamos, cobra. Exhalamos, V. Inhalamos, plano, exhalamos, inhalamos, cobra, exhalamos, V, inhalamos, llevamos nuestro pie izquierdo hacia adelante, giramos talón de atrás, apoyamos en peine, inhalando vamos a vira 2, subimos brazo derecho y cuerpo, exhalamos, mirada por encima de nuestra mano izquierda. Inhalamos, vamos atrás con la derecha, subimos la izquierda. Exhalamos, vamos adelante. Inhalamos atrás. Exhalamos adelante. Inhalamos atrás. Exhalamos adelante. Inhalamos atrás. Y al exhalar bajamos, deshacemos. Inhalamos, retenemos, plano.
Respiramos en el plano. Exhalamos chaturanga. Inhalamos cobra o perro. Exhalamos V. Inhalamos plano. Exhalamos chaturanga. Inhalamos cobra. Exhalamos V. Inhalando, llevamos la derecha adelante. Giramos talón de atrás, apoyamos el empeine. Inhalando, subimos, mano izquierda. Exhalando, estiramos la pierna izquierda. Derecha, perdón. Utita. Exhalamos, bajamos el brazo izquierdo por encima de la cabeza. Exhalamos, lo bajamos al suelo. Inhalamos, retenemos plano. Exhalamos, chaturanga. Inhalamos, cobra. Exhalamos, V. Inhalamos, plano. Exhalamos, chaturanga. Inhalamos, cobra. Exhalamos, V. Inhalamos, llevamos pierna izquierda adelante. Giramos pie derecho, apoyamos talón, mano izquierda por delante. Inhalamos, subimos brazo derecho. Podéis utilizar el bloque. Exhalamos. Estiramos la pierna. Exhalamos, bajamos. Inhalamos, retenemos, plano. Exhalamos, chaturanga. Inhalamos. Exhalamos, V. Inhalamos, plano. Exhalamos, chaturanga. Inhalamos, cobra. Exhalamos, V. Inhalamos, derecha, adelante. Volvemos a virador. A virabhadrasana 2. Giramos talón de atrás, inhalamos, subimos brazo izquierdo, a la vez que subimos el cuerpo. Mirada por encima de nuestra mano derecha. Inhalamos, vamos con el izquierdo de atrás, subimos el derecho. Vamos a levantar el pie de atrás y apoyar la mano derecha en el suelo. Inhalamos. Al exhalar, preso al pie adelante, subir. Bajamos mano derecha, subimos brazo izquierdo y pie izquierdo. Exhalamos, bajamos mano izquierda. Inhalamos, subimos pie izquierdo, todo lo que podamos. Exhalamos, bajamos. Inhalamos, alargamos aquí a espalda recta. Exhalamos, estiramos las piernas, lo que podamos. Respiramos. Exhalamos, acercamos el cuerpo un poquito más a las piernas. Inhalamos, alargamos y llevamos pierna izquierda seguida de derecha, plano inclinado. Exhalamos, V. Inhalamos, plano. Exhalamos, V. Inhalamos, plano. Exhalamos, V. Inhalamos, plano. Exhalamos, V. Inhalamos, plano. Exhalamos, V. Inhalamos, pierna derecha. Pierna izquierda, perdón, adelante. Vamos a virar dos. Apoyamos talón derecho atrás en el suelo. Inhalamos, subimos brazo derecho y cuerpo. Mirada por encima de la mano izquierda, respiramos. Inhalamos, vamos atrás con la izquierda, subimos la derecha. Exhalamos, vamos adelante, bajamos mano izquierda, subimos mano derecha y pie derecho. Exhalamos, bajamos mano derecha. Y alargamos la pierna, todo lo que podamos. Exhalamos, bajamos pie derecho. Inhalamos, alargamos la espalda recta.
Esa vamos, bajamos el cuerpo hacia la pierna lo que podamos. Inhalamos, alargamos, retenemos aire, plano inclinado. Mano derecha al centro, exhalamos, giramos a la izquierda, subimos brazo izquierdo. Exhalamos, bajamos. Inhalamos aquí, exhalamos, mueve. Inhalamos, plano. Exhalamos, mueve. Inhalamos, plano. Exhalamos, mueve. Inhalamos, plano. Exhalamos, mueve. Inhalamos, plano. Exhalamos, mueve. Inhalamos aquí. Y al exhalar, llevamos pie izquierdo seguido de derecho. Inhalamos, subimos. Exhalamos. Seguimos. Segundo saludo al sol. Pies juntos o un poquito separados, activamos todo nuestro cuerpo, alargamos. Exhalamos, manos juntas al pecho. Inhalamos, subimos brazos y talones. Exhalamos, manos juntas al pecho, talones al suelo. Inhalamos. Exhalamos. Última, inhalamos. Separamos manos, exhalamos. Vamos bajando lentamente. Inhalamos, alargamos, buscamos que nuestras piernas se estiren y exhalando acercamos un poquito más el cuerpo a nuestras piernas. Inhalamos, alargamos, espalda recta, llevamos piernas derecha atrás. Mano derecha bien apoyada en el suelo, pasáis mano izquierda por delante de la pierna, desde aquí caderas adelante y al suelo. Exhalamos, codos hacia el suelo, rodilla izquierda que se separa de vosotros. Inhalamos, subimos brazo izquierdo. Exhalamos, bajamos. Inhalamos, llevamos la pierna izquierda atrás al lado de la otra, tenemos los codos en el suelo, respiramos. Exhalamos, bajamos lentamente hacia adelante. Inhalamos, cobra. Exhalamos, mueve. Inhalamos, plano. Exhalamos, chaturanga. Inhalamos, cobra. Exhalamos, mueve. Inhalamos, llevamos pierna derecha adelante. Pasamos brazo derecho por delante de la pierna. Inhalamos aquí. Exhalando, bajamos codos al suelo. Respiramos. Inhalamos, subimos el brazo derecho. Exhalamos, bajamos, inhalamos, plano inclinado. Respiramos en el plano. Exhalamos, bajamos, inhalamos, cobra. Exhalamos, V. Inhalamos, plano. Exhalando, bajamos. Inhalamos, cobra. Exhalamos, V. Inhalamos, llevamos la pierna derecha adelante. Manos a las rodillas. Inhalamos, nos incorporamos. Exhalamos, llevamos mano derecha hacia atrás. Exhalamos, la traemos. Inhalamos, retenemos, plano. Exhalamos, bajamos. Inhalamos, cobra. Exhalamos, V. Inhalamos, pierna izquierda adelante. Manos a la rodilla. Inhalamos, nos incorporamos. Exhalamos, llevamos la mano izquierda atrás.
Exhalamos, bajamos. Inhalamos, retenemos, plano. Bajamos codo. Inhalamos aquí. Exhalamos, giramos a la derecha. Subimos mano derecha. Inhalamos y al exhalar bajamos. Inhalamos y exhalamos izquierda. Inhalamos, exhalamos, bajamos. Inhalamos, exhalamos, derecha. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos y al exhalar subimos, es la última que hacemos. Inhalamos y exhalando bajamos. Inhalamos aquí. Exhalamos. Bajamos. Inhalamos, cobra. Exhalamos, una. Inhalamos, derecha adelante. Bajar la rodilla. Manos a la rodilla. Inhalamos, nos incorporamos. Alargamos caderas hacia adelante y al suelo. Codo izquierdo sobre rodillas derechas. Juntamos palmas de manos y giramos. Alargamos, que el cuerpo no está hacia adelante. Alarga, hombros hacia atrás. Respira. Exhalamos, bajamos. Inhalamos, retenemos, pasamos al plano, volvemos a hacerlo de los codos, pero inhalando, subimos brazos y exhalando, lo bajamos. Intercalamos derecha e izquierda. Inhalamos, retenemos plano y codos al suelo. Codos al suelo. Inhalamos y al exhalar subimos. Inhalamos y al exhalar bajamos. Inhalamos izquierdo. Exhalamos. Inhalamos derecho. Exhalamos. Inhalamos izquierdo. Exhalamos. Inhalamos derecho. Exhalamos. Inhalamos izquierdo, es el último. Exhalamos, inhalamos aquí y exhalando nos vamos hacia adelante. Inhalamos, cobra. Exhalamos, V. Inhalamos, izquierda adelante. Podríais hacerlo con la rodilla de atrás levantada, pero es mejor que lo hagáis con ella apoyada. Manos a la rodilla, inhalamos, nos incorporamos. Alargamos espalda recta. Codo derecho sobre rodilla izquierda, juntamos palmas de mano y giramos lo que podamos. Respiramos. Alarga hombros hacia atrás. Exhalamos, bajamos. Inhalamos, retenemos, plano. Exhalamos, chaturanga. Inhalamos, cobra. Exhalamos, V. Inhalamos, plano. Exhalamos, chaturanga. Inhalamos, cobra. Exhalamos, V. Inhalamos, llevamos la pierna derecha hacia adelante. Damos un saltito adelante. Con el pie de atrás hasta que el talón quede apoyado. Los dos pies miran hacia adelante. Exhalamos, estiramos la pierna derecha. Respiramos, alargamos. Exhalamos, acercamos el cuerpo todo lo que podamos a la tierra. Inhalamos, alargamos. Mano izquierda sobre la pierna derecha. En el punto que te resulte cómodo, espalda más o menos recta. Inhalamos, subimos mano derecha. Exhalamos, la bajamos. Inhalamos, retenemos plano. Seguimos con las chaturangas, ¿vale? Exhalamos, chaturanga. Inhalamos, cobra. Exhalamos, V. Inhalamos, plano. Exhalamos, chaturanga. Inhalamos, cobra. Exhalamos, V. Inhalamos, vamos con la izquierda adelante. Saltito adelante con el pie derecho. Inhalamos, alargamos, exhalamos, estiramos la pierna izquierda. Respiramos aquí. Y exhalando, bajamos el cuerpo lo que podamos.
Inhalamos, alargamos, mano derecha sobre la pierna izquierda. Soltamos el aire y al inhalar subimos la pierna, la mano izquierda. Exhalamos, bajamos. Inhalamos, aquí al exhalar traemos la pierna derecha hacia adelante. Inhalamos, subimos. Exhalamos. Vamos a por el tercer saludo al sol. Volvemos de puntilla. Colócate en Tadasana, cuerpo muy activo. Respira. Exhala, manos juntas al pecho. Inhala, eleva brazos, orbita lomé. Exhala, baja brazos y talones. Inhala, vamos arriba. Exhala. Inhala, arriba. Es la última. Exhala, flexiona rodilla. Flexiona tobillos y ve bajando talones al suelo. Inhala. Alarga aquí, estira piernas. Exhala, sujeta tus piernas por detrás y acerca el cuerpo lo que puedas a tus piernas. Inhala, alarga otra vez, hombros girados hacia atrás y vuelve otra vez al exhalar, a acercar tu cuerpo a las piernas. Inhala, alarga, exhala, flexiona un poquito rodillas, inhala, lleva tu pierna derecha atrás. También te recomiendo que apoyes la rodilla en el suelo. Manos a la rodilla, inhala, eleva tu cuerpo, alarga, exhala, manos a la cintura, inhala, dirige tus codos hacia atrás y acércalos entre sí, alarga, exhala, baja, inhala, retén plano, exhala, chaturanga, inhala, cobra, exhala, V, inhala, plano, exhala, inhala, exhala, V. Inhala, lleva tu pierna derecha adelante, igual que antes, baja la rodilla de atrás al suelo. Manos a la rodilla, inhala, eleva tu cuerpo. Exhala, manos a la cintura. Inhala, dirige codos hacia atrás. Acércalos hacia ti, entre sí. Exhala, baja. Inhala, retén plano. Exhala, chaturanga. Inhala, cobra. Exhala, V. Inhala, plano. Exhala, baja. Inhala, cobra. Exhala, V. Inhala, lleva tu pie izquierdo hacia adelante. Rodilla de atrás al suelo. Desde aquí, inhala, eleva tus brazos, eleva tu cuerpo, caderas hacia adelante y al suelo, enlaza dedos por encima de tu cabeza, activa abdomen y al exhalar, ve con tus brazos, con tu cuerpo un poquito atrás, brazos siempre alargándose, busca que tus codos no se flexionen. Exhala, baja. Coloca los codos en el suelo. Inhala, retén, plano. Exhala, V con los codos en el suelo. Todo con los codos ahora. Inhala, plano. Exhala, V. Inhala, plano. Exhala. Inhala, plano. Exhala. Inhala. Exhala, inhala, exhala, inhala plano, y exhala, baja tu cuerpo al suelo, inhala cobra, exhala V, inhala, lleva tu pierna izquierda adelante, rodilla de atrás al suelo, inhala, eleva manos, eleva cuerpo, enlaza dedos por encima de la cabeza. Si antes lo has hecho con esa pierna, cambio de pierna.
Hombros abajo, brazos estirados y todo lo que puedas hacia atrás. Respira. Exhala, baja. Inhala, al exhalar, trae tu pierna adelante. Inhala, eleva. Exhala. Cuarto y último saludo al sol. Activa tu cuerpo en Tadasana, exhala, manos juntas al pecho. Inhala, eleva brazos y talones. Exhala, manos juntas al pecho, talones al suelo. Inhala. Exhala. Último, inhala. Exhala. Flexiona rodillas y ve bajando. Inhala, alarga aquí, exhala, acerca tu cuerpo a tus piernas. Inhala, alarga, hombros girados hacia atrás. Exhala, vuelve a acercar tu cuerpo a tus piernas. Inhala, alarga, exhala, flexiona un poquito rodillas. Inhala, pasa al plano inclinado. Exhala, baja rodillas al suelo. Cruza tus piernas por detrás o deja las dos piernas a un lado. Inhala y al exhalar, camina hacia atrás. Sujeta tus piernas por detrás y eleva tus pies, alarga. Inhala, estira piernas lo que puedas. Si tienes que mantenerlas ahí, las mantienes, ¿vale? Exhala, suelta y respira. Vuelve a sujetar rodillas. Enlaza tus pies y ve separando rodillas y bajando los talones. Los pies al suelo, suelta rodillas, sujeta tobillos. Inhala, larga. Dirige tus rodillas al suelo. Exhala, ven hacia adelante. Baja las manos al suelo. Inhala, vuelve y alarga. Estira tu pierna derecha. Pega tu pie izquierdo a tu muslo derecho. Inhala, eleva brazos, exhala. Brazos alargados hacia los lados o brazos en cruz. Inhala, alarga aquí, exhala, gira hacia el lado derecho. Inhala, alarga, exhala, baja tu mano derecha atrás, mano izquierda hacia la pierna derecha y busca profundizar un poquito más en tu giro. Inhala, vuelve, sube brazos. Exhala, baja hacia el lado izquierdo ahora. Inhala, eleva, vuelve al centro, exhala, ve hacia el pie delante. Baja lo que puedas. Sujeta tu pie derecho con tu mano derecha. Inhala, gira a la izquierda, sube tu brazo izquierdo, exhala, baja de lado. Busca que tu cuerpo quede completamente de lado. Inhala, eleva, sube brazo, baja brazos a los lados, vuelve a juntar talones. Exhala, rodillas al suelo, inhala, larga. Exhala, vuelve a bajar hacia adelante. Respira. Inhala, aleja, exhala, brazos en cruz, estira tu pierna izquierda, inhala, larga, exhala, gira a la derecha, mano izquierda sobre pierna derecha, mano derecha atrás, alarga y gira lo que puedas. Inhala, eleva, exhala, ve hacia el lado izquierdo. Inhala, sube brazos, alarga, exhala, ve adelante. Sujeta pie izquierdo con mano izquierda. Inhala, gira a la derecha. Eleva brazo derecho, exhala, baja de lado.
Inhala, eleva, exhala, baja brazos, estira piernas, manos detrás de la espalda, activa mucho tus piernas, inhala, eleva cuerpo, si tienes vientos cervicales, exhala, deja caer la cabeza atrás. Exhala, baja, junta tobillos, inhala, échate hacia adelante, exhala, pasa a cuatro apoyos, inhala I, exhala V, inhala aquí, abdomen activo, exhala, trae tus pies adelante, derecho seguido de izquierdo, oh, salto, inhala, eleva, exhala, inhala, eleva, manos y talones, exhala, talones y al suelo y manos juntas al pecho, inhala, eleva, exhala, inhala, eleva, exhala, flexiona rodillas y ve bajando, inhala, eleva, alarga, exhala, acerca tu cuerpo a tus pies, inhala, alarga, exhala, vuelve a acercar, inhala, alarga, exhala, flexiona rodillas, inhala, plano inclinado, o izquierda seguida de derecha. Exhala, baja todo tu cuerpo al suelo. Apoya en peines, activa mucho tus piernas, pubis pegado al suelo y abdomen activo, inhala, cobra. O perro. Exhala, baja. Coloca tus manos hacia atrás, piernas muy activas. Inhala, eleva piernas, brazos y cuerpo. Exhala, baja, presiona rodillas, inhala, eleva piernas. Exhala, baja, manos debajo de hombros, pies al suelo. Inhala, pasa los cuatro apoyos. Exhala, siéntate sobre tus talones. Desde aquí, ve deslizando la cabeza hacia adelante, inhalando. Retén aire, estira brazos, exhala, vuelve atrás. Inhala. Retén. Y exhala. Inhala. Retén. Exhala. Inhala. Retén. Exhala. Inhala. Rete, exhala, V, inhala, saltito para llevar los pies adelante o izquierda seguida de derecha. Inhala, eleva, exhala. Bien, hemos terminado los saludos al sol. Espero que no estéis sudando tanto como yo entre hablar y hacer. Sudo un montón, se trabaja mucho. Bien. Vamos a Sirsasana. Podéis utilizar pared. Podéis hacer, si os da miedo hacer Sirsasana, podéis hacer una vela normal. O incluso si estáis muy cansados, podéis hacer la vela del bloque. Para hacer Sirsasana, recordad, anchura de los hombros, tenemos que cogernos los codos, ¿vale? Y después de cogernos los codos, sin mover los codos, una mano rodea a la otra, ¿vale? Cabeza entre medio y, a ver que veáis más o menos, espero que se vea, y sin que quede la frente montada sobre las manos, ¿vale? Colocamos la parte alta sobre el suelo. Cuidado con las coletas, si os molestan, quitarlas. ¿Vale? Vamos al lío. Como he dicho, si preferís podéis hacer Sarvangasana o la vela normal que hacéis siempre. O podéis colocaros en la pared, hacer la U invertida con las manos separadas de la pared, ¿vale? O sea, pies hacia la pared y manos hacia el otro lado. Hacéis la V con los talones sobre la pared, subís una pierna, la apoyáis en la pared, subís la otra. La bajáis y bajáis la de la pared. Y después empezáis al revés. Subís la que antes ha quedado en el aire y la apoyáis en la pared.
y después subir la otra, ¿vale? Bueno, quien vaya a hacer Sirsasana se va colocando, se coloca un poquito separado de la pared, que no quedéis muy pegados a la pared. Colocáis los codos en el suelo, manos que tocan los codos. Hacéis un triángulo con vuestras manos. Bajáis la cabeza, la parte alta de la cabeza al suelo. Inhaláis aquí, exhaláis V invertida con los codos en el suelo. Desde aquí, camináis un poquito atrás y buscar las sensaciones del peso de vuestra cabeza. Debéis buscar que la cabeza no reciba todo el peso, ¿vale? Que sea una forma cómoda. Si notáis que la cabeza recibe mucho peso, buscar deshacer y juntar un poquito más los codos. Caminar hacia vosotros, inhaláis, subir las piernas. Pelvis vascular hacia adelante. Podéis deshacer cuando queráis. Si estáis cómodas, podéis hacer variantes, separar piernas. Podéis colocar una pierna más adelante, otra pierna atrás. Podéis presionar un poquito rodillas y quedar un pie apoyado en la pared y el otro hacia adelante buscando el equilibrio, buscando las sensaciones de vuestro pie se va separando de la pared. Cuando deshagáis podéis descansar en balasana. Si estáis haciendo la vela normal, cuando estéis cansada o cansados, podéis deshacer, lleváis las rodillas al pecho, las sujetáis y hacéis varias respiraciones moviendo la cabeza hacia un lado y hacia el otro. Lentamente vais deshaciendo todos. Os vais tumbando boca arriba. Juntáis plantas de pies, separáis rodillas, inhaláis, subid brazos, exhaláis, os sujetáis los codos y dejáis que los brazos descansen en el suelo. Centraros en vuestra respiración, sentidla, sentid vuestro cuerpo, sentid cómo se encuentra ahora. Y calmando lentamente vuestra respiración. Inhala, inhala, estira el brazo, exhala, cambia el cruce.
Inhala, estira brazos, exhala, bájalos. Ayúdate con tus manos a que tus rodillas se eleven. Plantas de los pies en el suelo. Separa pies ancho de la esterilla, más o menos. Deja que cada rodilla descanse sobre la otra, que sea una postura, una asana completamente relajada. Coloca las manos como te resulte más cómodo. Lentamente ve deshaciendo y vete colocando para la relajación final. Si tienes molestias en lumbares, puedes colocarte un cojín debajo de las rodillas. Si tienes molestias en cervicales, puedes colocártelo debajo de la cabeza. Deja que tus pies caigan hacia los lados. Deja que tus manos y tus brazos también se relajen hacia los lados. Que las palmas de las manos queden un poquito hacia arriba. Coloca tu cabeza cómodamente. Céntrate en tu respiración. Siente tu respiración y nota cómo tu respiración, como cada inhalación, te ayuda a relajar. Lleva la atención a tus pies. Siente cómo lentamente se van relajando. Los dedos se relajan. Los empeines y los talones se relajan. Poco a poco esta relajación va subiendo. Las piernas se vuelven flojas, muy relajadas. Las caderas se relajan. Relajamos el abdomen, el pecho se relaja. La atención a nuestras manos y a nuestros brazos. Sentimos como lentamente se van relajando. Los hombros se relajan. Relajamos el cuello, la mandíbula se relaja y cae abriendo un poquito la boca y dibujamos una suave sonrisa. Relajamos los párpados y la frente, estamos muy relajadas.
Toma una inhalación profunda. Lentamente ve despertando. Puedes hacer los movimientos que quieras. Y cuando te encuentres preparada o preparado, puedes colocarte de lado para incorporarte. Bueno, espero que os haya gustado. Esta es la última clase. Y nada, que espero que tengáis un feliz Día Internacional del Yoga, que como sabéis es el próximo domingo. Que disfrutéis haciendo mucho yoga, que lo celebréis como podáis. Ya sabéis que en muchos sitios podréis empezar a reuniros y seguramente que haya muchos centros de yoga que organicen cosas, que organicen el típico 108 Salud al Sol, que se organiza también en cada solsticio. Y nada, mucho ánimo y nos vemos ya el próximo día presencial. ¡Chao!